Bueno, de nuevo con ustedes en la parte final del programa. Tenemos un contacto desde Venezuela con el profesor Eleazar Díaz Rangel, periodista muy conocido en toda América Latina, para que nos dé un panorama de los sucesos que han ocurrido en Venezuela en las últimas horas. Sí. Muy buenos días, profesor. Buenos días, gracias. Tus órdenes. Cuéntenos los hechos que han estado ocurriendo en Venezuela en las últimas horas con las decisiones adoptadas tanto en el Congreso como en el organismo electoral. Bueno, lo más importante y de mayor gravedad son las decisiones tomadas ayer por la Asamblea Nacional, que como se sabe está controlada en su mayoría por diputados de la oposición. Allí acordaron prácticamente iniciar un proceso para la destitución del presidente Nicolás Maduro, partiendo de que hay una, de que no está gobernando, porque no dicen que hay abandono de poder, en tanto Maduro siempre ha estado al frente de sus funciones, pero dice que no está gobernando. Pero además, la decisión de la Asamblea incluye también al Tribunal Supremo de Justicia y al Consejo Nacional Electoral, cuyos magistrados y rectores respectivamente van a ser parcialmente reemplazados por los que ellos elijan en las sesiones de los próximos días. De manera que es una decisión bastante abrupta e insólita en Venezuela, que no había ocurrido antes y que hace que la crisis se haga mucho más aguda de lo que ya estaba. En el caso de los tribunales, del Sistema Superior de Justicia, ¿cuál es el nivel de injerencia que tendría el Congreso de Venezuela, más allá del Ejecutivo, en el sistema de justicia, que tendría que ser quien desde afuera le ponga orden a lo que está ocurriendo? Sí, no sé si saben que la Asamblea Nacional está en desacato declarado por el Tribunal Supremo de Justicia porque no ha atendido las decisiones que ha tomado el tribunal o alguna de sus salas, particularmente la sala constitucional. Entonces, al desobedecer esas orientaciones o esas sentencias del máximo tribunal y de sus respectivas salas, ellos tomaron la decisión de declararlo en desacato. Eso significa para Venezuela que sus decisiones, las decisiones, acuerdos y resoluciones de la Asamblea no tienen valor jurídico, aunque sí político. Y al no tener valor jurídico, pues no pueden ser ejecutadas. Sin embargo, para mí no hay ninguna duda de que estas decisiones, como las anteriores por parte de la Asamblea Nacional y de la oposición agrupada en la MUD y en la Mesa de Unidad Democrática, están mirando hacia el exterior y particularmente a la OEA y a los Estados Unidos en reclamo, demanda de que se le aplique a Venezuela la Carta Democrática. Quizás la situación que observamos ayer por la televisión internacional, de esas personas incursionando al interior del sitio de trabajo de los congresistas, tenía como objetivo, a final de cuentas, provocar una respuesta del grupo contrario, porque vimos muchas personas, principalmente caballeros, una especie de cartera negra de bulto al cual hacían acopio llevando la mano. Posiblemente esa gente entró armado al recinto de trabajo. Bueno, aparentemente no, porque no hubo mayores incidentes, sino eso que fue, por supuesto, condenado, y que los propios diputados, o algunos de los diputados del chavismo, lograron disuadirlos para que abandonaran el local, el recinto donde se reúne la Asamblea Nacional, sin que se produjeran mayores disturbios que la propia, digamos, invasión o penetración en el local. De manera que sigan armados, en ningún caso utilizaron armas, porque no hubo ningún incidente de fuerza ni esa naturaleza. Del bulto, es como... Bueno, pues muchísimas gracias. Hablamos con el profesor Eleazar Díaz Rangel, un periodista reputado a nivel de toda América Latina. Ustedes, gracias por habernos acompañado. Va a ser hasta mañana, jóvenes. Hasta el 25.